mandar las fotos. Muy buenas noches, amigos. Me da muchísimo gusto decirles que Archivo Digital, hoy, a propósito, estamos aquí una vez más en este martes a las 8 de la noche, bueno, 8 pasaditas, justamente invitados con Fernando Moreno Peña. Juan Ramón Negrete Jiménez nos acompaña. Hoy sí trajo los lentes buenos y está listo para todo aquello. Les avisamos y les damos a conocer que para aquellos que tienen chiquitines, a lo mejor se interesan, les vamos a obsequiar unos boletos para que vayan a los jueguitos de ahí, de los juegos. Parece que no hubo feria, pero Atracciones García, ¿no? Pusieron Atracciones García, se puso a espaldas de City Club o a espaldas de Soriana, como le quieran decir. Qué golazos metiste ahorita, Chulada, los dos. Ahí están, espaldas. Y vamos a regalarles, son tiritas de 1, 2, 3, 4, 5, son 5 tiras de 5 y ya veremos la dinámica para que se los entreguemos con mucho gusto. Fernando Moreno, muy buenas tardes. Hola, muy noches, buenas tardes. Ya, nochecita, ya es oscura, está temprano. Bueno, buenas noches, pues. Buenas noches. Muchas gracias a todos que nos siguen, nos escuchan, nos ven. Eso nos motiva mucho estar aquí. Así es. Pues, Fernando, esto es un programa de comentarios. Gracias a todos aquellos que ya están conectados aquí. Les damos la bienvenida. Listos para sus mensajes. Juan Ramón ya empezó a esculcarlos. Y, pues, hay temas nacionales. Hay dos cosas que llamaron mucho la atención en estos días. Una, las declaraciones que hace el general, el titular de la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, en donde pues definitivamente nos dejó confundidos a muchos. Él habla de la lealtad hacia la 4T, pero es un militar, algo que al menos desde mi punto de vista y mi concepto, yo no lo entendí. Tal vez tú nos lo puedes explicar con manzanitas. No manzanitas ahorita. Bien. No. Bueno, con motivo del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que hubo un evento en el Zócalo y se hizo un reconocimiento a los dos secretarios, al de Marina y al de la Defensa Nacional, se les condecoró por el trabajo que han realizado, con lo cual está muy bien. El orador oficial del evento fue el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, ¿no? Sandoval. Y entonces él habló de algo que es normal en este tipo de discursos, de que el ejército respalda la Constitución, claro, respalda al presidente, ¿sí? Y estarán siempre sujetos al mando civil. O sea, que ellos estarán siempre subordinados al mando civil. El presidente es el comandante en jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, y es un civil. En ese sentido, pues no hay ninguna duda de que así es. El secretario habló de la lealtad del ejército en su trayectoria como ejército mexicano, lo cual está aprobado, está acreditado. Y lo reitero, que siempre no es ocioso reiterarlo, ¿verdad? Claro. El tema viene cuando el señor secretario habla de que debemos estar unidos y respaldar en todo a la transformación que está en marcha. ¿Sí? El tema ya de la transformación ya mete ruido. Ruidito. Y dice, porque este movimiento, esta transformación, es similar a las otras tres. Mm. O sea, se está refiriendo a la independencia. A la independencia, a la reforma y a la revolución. Así es. O sea, hay quien dice, a ver, entonces ya es el general secretario le está dando una identidad o una similitud a la cuarta transformación con los movimientos independentista de reforma y de revolución. Y al parecer la 4T no ha concluido, está en marcha, ¿no? Habrá que ver al paso del tiempo, ¿verdad? Si en realidad se parece a las grandes transformaciones que ha tenido el país, ¿no? Entonces, eso metió mucho ruido a mucha gente. Porque al final
La cuarta transformación, que es la 4T, es el ideario político de un partido que está en el gobierno. Sí. Y los los militares se han caracterizado toda la vida, y es algo que se les ha reconocido y se les reconoce, de respaldar al Estado mexicano y al presidente que lo representa, pero no al partido, no al movimiento del partido que el presidente forma parte, porque no todos los mexicanos están en el mismo proyecto de la 4T. Hay mexicanos que no están o que no simpatizan con ese proyecto, y entonces quedarían excluidos entonces, ¿sí?, de contar siempre con el respaldo del ejército, ¿sí?, sino que el ejército es la salvaguarda de todos los mexicanos, no de una parte de la de nación. Los mexicanos, y la 4T es una parte, ¿sí?, de los actores políticos, ¿no? Y es un movimiento político. En consecuencia, lo que se ha criticado mucho es en que hubo un error en la forma en que se dijo. Que si tú ves todas las demás consideraciones que el secretario hace, a mí me parecen correctas y está bien. La lealtad a la Constitución, la lealtad al Estado mexicano, el respaldo al presidente. Pero una cosa es el respaldo al presidente y otro al movimiento político que lo lleva al poder. Una cosa es una cosa, ¿sí?, y otra cosa es otra. Una cosa, la otra es la otra. ¿Y no había necesidad de involucrarlo? Pues no había necesidad, y sobre todo ahora que está todo tan polarizado. Así es. Y que de cualquier cosa, ¿sí?, pues es, brinca, ¿no? Brinca, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que estuvo mal dicho. Yo creo que por fortuna hubo otros párrafos que ratifican la lealtad del ejército al Estado mexicano, a la Constitución, al régimen legalmente instituido, ¿sí? Esa es la manchita, pues, que para unos fue una manchonona muy grande, porque es el respaldo a la 4T, al movimiento de transformación que está en marcha, dice él. Y el otro, que muchos no han visto bien, es que haya comparado la 4T con las otras tres grandes transformaciones que ha habido en el país, ¿no? Ese es... Pues ojalá realmente haya sido un lapsus, ¿no? Un error. No, y luego, porque luego el presidente, cuando hace uso de la palabra en la misma ceremonia, el presidente dice... tenemos el respaldo del pueblo, porque si no fuera así, los conservadores ya nos hubieran destituido, nos hubieran rebasado o nos hubieran tumbado, ¿sí? Entonces él habla, el presidente le corrige un poco la plana al secretario, porque dice, el ejército es del pueblo, ¿sí? El ejército ha sido leal a las instituciones. Eso es correcto. Claro, y así es. Sí, yo creo que el presidente sí sintió que si él ahondaba en el tema, de meter la 4T, iba a dar a entender que el general secretario estaba entendido en el dicho y que no había error. Así ¿sí? es. Entonces el presidente lo matizó mucho en su discurso. Pero agarró su propio pleito, porque al final dice, el ejército nunca será parte de la oligarquía de este país. Bueno, ese ya fue piloncillo. Porque es, el soldado es pueblo uniformado, dice el presidente. Y en consecuencia, el ejército siempre estará con el pueblo. Entonces, si el presidente dice que hay un pueblo bueno y hay un pueblo malo, dice, el ejército está nada más con una parte del pueblo, no con todo el pueblo. No. Y eso, pues no es así, el ejército debe estar con todo el pueblo. Insisto, neutral, ¿verdad? Con la nación. Exacto. Sí, con la nación, con todos, ¿no? Entonces fue, desde mi punto de vista, innecesario. Porque hay muchos temas y hay muchas broncas, ¿no? Como para
para meter otra más. Venía muy bien el presidente. A ver, venía muy bien el presidente de su estadía en Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué pasó? A los dos días de que llegó, tapó los comentarios y los dichos positivos que se estaban hablando de la visita del presidente. Exacto. O sea, no cuidar un detalle es tapar una buena acción como la que se hizo en Estados Unidos de parte del presidente. Pues sí, eso. Que le fue muy bien además. Sí. Pues así pasó. Un lapsus emocionante. Yo aquí escribí que me había parecido muy bien lo del presidente, porque planteó muy bien el tema migratorio, lo ligó con la producción, aquí hay mano de obra, aprovechenla, necesitamos hacer a América del Norte la región económica más importante del mundo. Vamos contra China. Y ya hay unos chayos ahí, dice, ya está buscando chamba en la 4T. Y estoy reconociendo una cosa que hizo bien el presidente, ¿no? Bueno, es que estoy buscando chamba, ¿no? No, a fuerzas hay que criticar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ese es un tema. Pues el otro asunto, no sé, Juan Ramón. De las vacunas, ¿no? Bueno, hay un tema nacional también que ayer. Venía el tema nacional. Que ayer desató el tema del. El presidente emitió un decreto. Acuerdo. Ese es el asunto. Es decreto. Él habló de un decreto y ahora está me habla de un acuerdo. Está publicado como decreto. Acuerdo es cuando se reúnen. Sí, las gentes y se ponen de acuerdo. Exactamente. Aquí no hubo una reunión de funcionarios que hayan acordado darle trámite inmediato a todas las obras prioritarias que el presidente plantea. El presidente tomó la decisión y lo presenta como es un acuerdo que él toma, sí. No con los demás. En decreto. Bueno, y al final, ¿qué es entonces? Ah, bueno, es lo que establece es que se declaran como de seguridad nacional y de obras estratégicas, las que el presidente promueva que se refieran a hidrocarburos, a petróleo, a electricidad, a ferrocarriles, a carreteras, a aeropuertos, a puertos, ¿sí? Y que en consecuencia no se le debe interrumpir en la autorización para las obras por ninguna dependencia. Y es más, cuando presenten un trámite para una obra de esta naturaleza en alguna dependencia, les da tiempo. Esta deberá de responder en 5 días. Y si no da respuesta en 5 días, se aplica la afirmativa ficta, que quiere decir que está aprobada. Aprobada, sí. Entonces, te reservas la licitación. Creo que se está buscando por todos los. Te reservas no licitar las obras. Ni tampoco decir. Te reservas no decir cuánto cuestan en realidad. Ajá. No tienes acceso a través del INAE a la transparencia sobre las obras porque son de seguridad nacional. Y lo de seguridad nacional está completamente reservado. Entonces ya hay todas unas declaraciones de muchos académicos, de exministros de la Corte y de funcionarios judiciales y académicos, de que es inconstitucional y que se va a judicializar. Ya le preguntaron a Monreal, y Monreal dice, sí, pues es un tema que se va a judicializar. Se trata de agilizar las obras, dice, que nada las detenga. Entonces, se le da vigencia de 1 año. Y le preguntan en la mañana al presidente que de qué se trata. Que eso echa por la borda su discurso de anticorrupción, la transparencia y no opacidad. Y el presidente dice que es un acuerdo interno entre funcionarios para darle trámite y celeridad a todo lo que se plantea esas obras. O sea, está diciendo que si hay un amparo de los ejidatarios o de los comuneros en la zona maya por las obras del tren, que ya las hay. No prospere porque eso es seguridad nacional. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Corte y vamos a ver quiénes son los que se van a inconformar. Sí, porque ya el INAI ya dice. Sí, el INAI ya dijo que eso violenta la Constitución. Y que vamos por una demanda. Y todo. Y el presidente en la mañana se vio enredadito. No se vio muy claro en el tema. Como que no traía la respuesta. ¿Esperaba que lo cuestionara por ese lado? No, sí esperaba, cómo no. Pero no la alcanzaron a procesar. Porque él dice, no es un acuerdo nada más, no tiene nada que ver. Nada que ver, nada. Es que nada detenga las obras, que se hagan rápido. O sea,
todas las acciones medioambientales que te pide un impacto, de, un estudio de impacto ambiental que va a durar 3 meses, eso no, eso lo haces a un lado. Porque es una obra de seguridad nacional. Tiene que caminar, sí. ¿Verdad? Pues está curioso. Pero al final, ¿qué podemos o debemos entender? ¿Qué van a hacer los tribunales? Se va a judicializar. Sí. Bueno, y luego, una más. Y luego, otro tema más del día de hoy que estalló. Fue, no sé si recuerden, que cuando se nombró al nuevo secretario de Hacienda, se dijo que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, iba de gobernador al Banco de México. Así es. Porque el actual gobernador del Banco de México termina sus funciones el 1 de enero, donde debe asumir otro más, otro nuevo. Y resulta que... O sea, ya no se puede, ya no, no lo va a proponer el presidente para reelegirlo. Esa era la idea. Que entraría el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que terminaba, salía, y entraba Rogelio Ramírez de la O. Sí. El nuevo secretario de Hacienda que está, que tiene unos meses, en agosto creo que entró, o en julio. Entonces ya hoy se dio a conocer que el presidente retiró del Senado la propuesta de gobernador del Banco de México de Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, y no ha mandado otra nueva, o sea, la retiró, o sea, ya no va a ser él. Oye, el que dijo fue justamente Monreal, fue el que dio le avisó a Arturo Herrera, ¿qué crees? Te tengo la noticia, no vas. No vas, ya te dieron de baja. Te dieron cuello, exactamente. Te dieron cuello, entonces, dicen que en realidad no llenaba los requisitos, porque no tenía 5 años en organizaciones financieras del sector público, de antigüedad, eso decían. Eso decían, quién sabe, ¿no? Pero algo pasó de último momento que... Efectivamente, porque Arturo Herrera siempre ha estado ligado. Que van a... No, fíjate que duró un año de secretario de Finanzas con AMLO en la Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Nomás duró un año. Ajá. Cuando quitaron a creo que a Jesús Ponce, que sí, lo encontraron en Las Vegas allá gastando lana. Entonces duró un año y ahorita tenía nomás 2 años... No, menos, porque Carlos Ursúa, que fue el primero, duró casi un año. Así es, sí. Entonces tenía como 1 año y medio, entonces dice que no acumulaba los 5 años que la ley establece. Entonces vamos a ver a quién propone. Pero esos son los grandes temas de la semana. Sí. El tema de Herrera en el Banco de México, el tema del decreto que no es decreto, que es acuerdo, pero que viola la Constitución y en las normas de transparencia y el mensaje del general. Y el mensaje del general. Pues en 2 días, esos 3 temas armaron. Están gruesos. Están gruesos. Sí. Bien, antes de continuar con los temas que tenemos para esta noche, déjeme dar la bienvenida a nuestros seguidores que están siguiendo ya esta transmisión de A Propósito. Tenemos aquí a Marta Rodríguez Barragán, César Castle. También está Isa Yerenas. Permítame un segundito, tenemos aquí también, es que tenemos muchos aquí. Tenemos también a Hugo Noel Bruce González, Juan M.M. García, Ellen Rodríguez Campos, Zulma Cruz Ábalos, Victoria García Santa Ana, Moisés Guerrero Navarrete, Rafael Ugarte, Alma Iglesias, Marta Estrada Sánchez, Gloria Luz Meneses, Lourdes Ocampo, José Anguiano, Meili QF, Eduardo González, Nelly Puente, Sandra Guadalupe Zamora, Jorge Pérez, Loli Ruiz, Teresa Landín, José Luis Gallardo Velázquez. Pues a todos ellos les damos la bienvenida. Saludos y muchas gracias a todos ellos porque están siguiendo esta transmisión. Por estar en el programa y por acompañarnos. Ojalá muchas gracias. Nos hagan llegar sus comentarios. Ahorita están conectados nada más. Tenemos aquí también a Freddy Rivas, Andrés Ventura, Chuilo Melía Aramis Delgado, Margarita Ante, Deyanira Lubinovs, Omar Moreno, José Vargas Contreras, Mauricio Rivera, Rodríguez Contreras. Le dejo un saludo al licenciado Fernando Moreno Peña. Gracias. Rosa Ana Plazola. Gracias. María Guadalupe Pérez Mejines, saludos Lupita. Rosa Ana Plazola, le deja saludos cordiales al mejor gobernador que hemos tenido. Gracias. Colima, licenciado Fernando Moreno Peña, Dora Mezcua, Tiberius Suaz Chávez, Zuli BL, Daniel Contreras, dice saludos amigos Juan Ramón Negrete y Jesús Murguía, saludos doctor. Saludos. Fernando Sepúlveda, Zuli BL, buenas noches, saludos a todos, el licenciado Fernando Moreno Peña, Mauricio Rivera. ¿Qué opina de la paseadora que ha resultado Indira? Y luego los secretarios. NG Nieto está viendo esta transmisión. Hernán del Valle, Silvana Trillo, Paco Velasco,
Daría Elizabeth Reynoso Lezama, Paco Velasco dice salud, licenciado Fernando Moreno Saludos, Peña, ¿qué Paco. Saben del pago al magisterio? ¿No les han pagado? No, pues, simplemente no. Creo que tampoco a la policía, ¿no? Sí, no. Son varios los ¿Alburoc de ayer les pagaron? Tampoco. No, tampoco. No, tampoco. Hoy tampoco. Hoy no pagaron. Se esperaba que... El anuncio fue, el dinero no llegó de México. Pero los funcionarios tampoco lo están pagando. No, tampoco. No, ellos ya sabían que no. ¿Ah, ya sabían? Ellos sí, ya sabían. Porque habían dicho que no iban a pagar este dinero. Les dijeron muy claro que en noviembre y diciembre no iban a cobrar. No iban a cobrar. Bien. Hasta enero hablamos. Irma Alcaraz Rodríguez, saludo licenciado Fernando, Rosy Salgado, Saúl Novoa Orozco, Rubén Gómez Calvillo, Enrique López Ramírez, Luz Gutiérrez. En fin, muchas personas que se han conectado para seguir esta transmisión. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo observa usted? Se está hablando ya, incluso una declaración que se le atribuye al secretario de Salud, que habla de que ya viene la cuarta ola del COVID. La 4T, ¿no? No, la cuarta ola de COVID. Ah, yo creí que la 4T, que ya venía la 4T. En Europa ya pasó. Pero la 4T, dije, pues ya llegó la 4T, ¿no? No, esta es la cuarta ola del COVID. Él en una declaración que hubo le... una reunión en Acapulco, sí, el viernes, donde él dijo viene ya una cuarta ola. Así es. Nomás les pido a todos los asistentes, fue un congreso en Acapulco. Sí, que no le platiquen a los reporteros. Dice que no le platiquen a los reporteros que son muy chismosos, los distorsionadores de la verdad, dice, porque luego se hacen escándalo y asustan a la gente. Es nada más para ustedes. Ahí viene ya la cuarta ola de COVID. Que bueno, en Europa está fuerte. Austria, sí, Austria acaba de determinar que es obligatoria la vacunación. Toda esta semana mantuvo el confinamiento. Y las protestas en Bélgica, en Alemania, sí, son muy, en los Países Bajos son muy duras las protestas allá por los nuevos confinamientos que se están determinando. Aquí en México, el gobernador del estado de Puebla, que habría que recordar que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sí, cuando empezó el COVID, él dijo, que se andó con un caldito de... ¿De pollo? Sí. De, no sé de qué, dijo, de un caldito. Guajolote, ¿no? Se cura. Sí. No hay que tener cuidado. Ah, bueno, ya ahora emitió un decreto donde va a ser obligatorio que para entrar a un lugar público, llámese restaurante, bar, oficina, gimnasio, lo que sea, debes de llevar tu certificado de vacunación. Ya no nada más tomarse su caldito de... Ya no, no. El caldito te lo tomas adentro. Sí, no, sí. Que así está ya en Puebla. Pues aquí en Colima me dio gusto saber si es cierto. Yo espero que sí, que no nos hayan mandado una situación que no, sí, porque dice aquí que ya se instaló un módulo permanente. Para los rezagados, ¿no? Sí, pero ya es un módulo permanente. Para ya los rezagados. No, ya no tienes que hacer tu amontonamiento. En eso está muy bien, me parece. Exactamente, muy, a mí también muy bien. Excelente. El tema es que México tiene 30 y tantos millones de vacunas guardadas, no aplicadas. Sí, sí, sí. En tránsito, o como le quieran llamar. Sí, está ahí para todos los que están pendientes, ¿no? Les sacamos de AstraZeneca, ¿no? Sí. Ahí están. De AstraZeneca. Sí, los que llegaron. Y hoy, para la información... Ahí para las primeras y segundas dosis, ¿quiere decir que ya te van a aplicar la tercera? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no. O hay, los hoy, ministros están queriendo. Hoy, no, bueno, ellos ocupan la segunda. La segunda de CanSino. No, pero ya no quieren CanSino, ¿eh? Ya lo dijo el dirigente. Bueno, otra. Ya, si se puede otra, mejor. Porque ya CanSino, ya vimos que... Bueno, la CanSino porque no la no la valida la Organización Mundial de la Salud y no puedes entrar a Estados Unidos. Y simplemente el hecho que no la validen, como que ya... Pero la van a validar a fin de año, ¿eh? La van a validar a fin de año. Ojalá. Sí, no, ya salió muy buena porque... Sí, es buena. La van a validar a fin de año. Entre los maestros haya... un elevado número de infectados o de el fallecidos. Presidente y López-Gatell dijeron que no está considerado todavía la tercera de refuerzo. Ajá. Que ya en Estados Unidos le empezaron a poner la tercera de refuerzo a los que tenían arriba de 60 años o una comorbilidad. Pero al inicio de semana, ajá, acordó Estados Unidos ponerla a todos los mayores de 18 años. Y la están poniendo ya la tercera.
Sí. La tercera, preferentemente la de Pfizer, es la que están poniendo. Bueno, pues aquí ya hay módulo, vamos a investigar mañana a ver si de verdad se puede, en la forma como lo explica, ¿no? De que es módulo abierto. Para módulo abierto. Rezagados y sobre... que vaya, sí. Y, pero pues los sí, les pueden poner la primera de AstraZeneca. Ajá. Así es. O la segunda de AstraZeneca, sí. A quienes nada más tengan una. Sí. Y yo creo que... Los que no tengan ninguna les aplican la primera. Sí, la primera de AstraZeneca. Es. Y es bueno. Ahora, si alguien se vacunó fuera de aquí y se puso dos Pfizer, ajá, y no está registrado aquí, puede ir a ponerse la tercera de AstraZeneca. Como si fuera la primera, sí. ¿Sí? Porque no aparece. Ahora, el que le aplique esas dos no sí, pero no sé, sí, no, sí se efecto. Puede, pero digo, no, está permitido, ¿sí? Está permitido que puedas ponerte una AstraZeneca después de dos Pfizer. O después de las dos AstraZeneca te pongas una Pfizer como tercera. Ajá. Eso está permitido. Pero de todas maneras tienes que llevar tu comprobante, ¿no? Me imagino. No, sí, no. A ver, si tú te vacunaste en Estados Unidos, no estás aquí en el sistema de cómputo. Ajá. Tú vas y dices, quiero ponerme la primera de AstraZeneca, que es la que están poniendo, y te la ponen y ya es tu tercer vacuna. Sí, obviamente no les vas a decir a mí, ya me vacuné. No les vas a decir. Ah, pero eso ya es una cosa como que... ¿Qué? ¿Vas a quitarle la vacuna a alguien? Pero en México no, pero si no. Tienes derecho en México a la vacuna. Claro. ¿A dos? A tres. De AstraZeneca. Sí. No, claro. Yo creo que la tercera va a llegar hasta el año que entra. Yo creo que sí. Pues por lo pronto, hoy, 7 infectados. Un fallecido. Un fallecido. Y vamos, mira, vamos... ¿Va bien? Bien, porque hay 6 municipios... Que no tienen nada. No, que tienen 0 o 2 o 1. ¿Ah? Únicamente Manzanillo tiene 8... Tecomán tiene 10, La Villa tiene creo que 25, uh-huh, y también 25 o 24 Colima. Los demás municipios están de 2 a 0. Bueno. 6 municipios están de 2 a 0. Qué bueno, ¿eh? La Villa llegó a tener casi 1,000. No, si eran los cifras. Colima llegó a tener 1,000 y tantos. Manzanillo también. Uf. Manzanillo tiene 8. Sabe disparar. 8 tiene Manzanillo. Sí. Entonces aquí está funcionando, va bien, pero eso no quiere decir que ya esté todo concluido. No, ni cuándo. Y es el llamado también que hace la Secretaría de Salud, ¿no? No bajen la guardia. No bajen la guardia. Y se regularizó la situación. Y vienen las fiestas de la Guadalupana, vienen las... Las de Coqui, ¿no? La suspendió ya. La entrega de la música en Comala. Si vas a ir, vete temprano, porque si no vas a poder pasar, ¿eh? Y vaya que sí, de verdad. ¿Pero no la suspendieron? No, ¿verdad? No. Armería suspendieron, ¿no? No, Coquimatlán ya oficialmente no. Coquimatlán lo anunció. Armería también no. Pero es que del Comala, primero al 12 son las fiestas en Comala. Ajá. En Armería. No más, las de Coquimatlán son a partir del... A fin de mes, ¿no? No, al principio de enero con la entrada del señor en la Rancho de Villa. Sí, sí, sí. Bueno, pues es el único que... Y terminan prácticamente para que iniciaran las de Villa de Álvarez. Pues eso casi no, primero vienen las de Tecomán. Ah, sí, primero es a Tecomán. Que su día, pues vale su día fuerte es el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Sí, sí. Y terminan y luego viene la Villa. Así es, sí. Pues extremar, que se extremar cuidados. ¿No? El día 5. ¿Eh? Yo recomendaría extremar cuidados. Hay que extremar y sobre cuidados, todo, si no se han vacunado, y hay que vacunarse. Por eso, sí. Si no está vacunado, ni por vaya. Lo pronto ya en Comala están preparados. El domingo es la entrada de la música. Ya está instalada la carpa donde dicen que va a funcionar el casino, el palenque de gallos. ¿Va a haber palenque? Sí, antes de llegar ahí al... Pasando el ¿Todavía existe? ¿Pasando el cerecito? ¿Pasando? No, antes. De aquí para allá es antes. De allá para acá es después. Pero, ¿tú conoces más esa zona? La pregunta es, ¿todavía existe el cerecito? Sí, claro. Sí, claro, claro, sí, claro. Sí. Porque claro, ya casi no se habla de él. No, está. ¿Sí? No, es más, nombraron de director a... Estaba Estolio, ¿no? Licenciado Navarrete, ¿no? Ah, Navarrete. Creo que sí. ¿Cómo de nombrar? Qué bueno. No, sí. Okay. Sí está, todavía... pero hay que vacunarse. Hay que vacunarse, sí. Y no se... No puede uno... Mira, es lamentable que en algunos países haya grupos antivacunas. Sí, ¿verdad? Sí, está todo bien. Pero sí. ¿Sabes qué es la más lamentable en México? Que copiamos lo malo. No, que el gobierno no quiera vacunar de ciertas edades. Sí. Y tenga vacunas guardadas. Fue todo un circo para que aceptaran de 15 a 17 años. Sí. Fue todo un circo para que aceptaran
A los que 12. Se amparaban, de 12 con comorbilidades a 18. Entonces, cuando el que no quiere vacunar es el gobierno, está peor, porque agrégale la gente que no se quiere vacunar. Hubo casi 4,5 millones de adultos mayores que no se vacunaron. Uno porque son lugares muy alejados y otros porque de plano dijeron no se vacunan. ¿Sí? Ahorita van a empezar con los jóvenes de 15 a 17 y son 6,5 millones el universo. Ojalá se vacunen todos. Pues ojalá. Y que utilicen las vacunas que están guardadas, no el rato que las quieran sacar. Hay más de 30 millones de vacunas guardadas. Sí, ojalá. Tú dices, a ver, ¿para qué? ¿Para qué? No, y ojalá en las condiciones. Ahora que fue el presidente de Estados Unidos, un tema fue el tema de las vacunas. Entonces, ustedes recordarán que el presidente Biden regaló vacunas para la zona fronteriza. Así es, sí. Regaló 1,200,000 vacunas, creo. Sí. ¿Sí? Y luego nos prestaron 2,000,000 de vacunas. ¿Sí? Acuérdense. Esas prestadas. Ahora que fue el presidente AMLO, se tomó el acuerdo de que ese 2,000,000 de vacunas no se los regresemos a Estados Unidos. Uh-huh. Que México los pague, no a Estados Unidos, sino a países del sur. Que esos 2,000,000, ese fue un acuerdo que no le dio mucha importancia, pero la tiene. Entonces, le dijo Biden, las vacunas que les prestamos, los 2,000,000, creo no que eran regreses. AstraZeneca, ajá, no nos lo regresen, pero sí. Ustedes entreguenlo a los países. Pues fíjate que podría ser para la caravana, ¿no? Para todos los migrantes, darles una vacunada a todos ellos, porque pues están entrando, ya casi llegan a Oaxaca, y por el otro lado ya casi llegan a Veracruz. Sí, están caminando, ya, nadie los paró. Pues sí, el problema es cómo. Ahí, como se comentaba, ¿no? valdría la pena que les pusieras una vacuna de la vacuna única. Así es, sí. Unidosis. Que les pusieras CanSino o les pusieras Johnson & Johnson, porque ya, ¿dónde los vas a volver a ver? Sí, ya va a estar complicado. Y olvídate, oye, si ellos quieren ir ahí a la oficina a hacer su trámite migratorio, no van a ir a que lo metan al sistema de cómputo con la vacuna, pues ni de chiste. Oye, ya se inscribió, pues cómo pues. No. En principio. ¿Qué nombre tengo? Pero en Estados Unidos está pegando muy bien la tercera vacuna. Qué bueno. La pues tercera. Excelente. Ojalá sirva de ejemplo y nos contagien. Y te la están poniendo la tercera con la de la influenza. Bueno, ¿tú ya te vacunaste? Ahí está. Bueno, acuérdate que... no lo he llamado. Acuérdate que a mí no me han llamado. Bueno, pero yo no me he vacunado. Ya hay módulo. Yo no me he vacunado aquí. Bueno, pues, pero ya ahorita ya es muy tarde para que yo vaya al módulo de los rezagados. Ya no te dio. Ya ni me van a creer, ¿no? Yo estuve esperando todo el tiempo que me dijeron, a usted lo vamos a llamar. Y yo la mañana antes del desayuno checaba. Checo mi correo a ver si me llamaron, me mandaron mensaje. Me mandaron de Coppel a hablar. Pero no. No hubo tal. No fue requerido. No. Y ya fíjate lo que llevamos. Pero ya te vacunaste. ¿Ya? Pues ahí está. Ahí está la. Bueno, pero de la influenza. ¿Ni la de la influenza? No, esa sí. No, esa sí. Entran las tres al mismo tiempo. Yo ya me vacuné. Así es. Desde hace mucho tiempo. Yo. Me vacuné. Me puse la primera Pfizer en febrero. Y la segunda me la puse el 11 de marzo. La primera me la puse el 21 de febrero y la segunda el 11... Tres semanas después. De marzo. Mira, ahí me estoy poniendo... ¿Cómo estás? El refuerzo. La tercera, la del refuerzo. El refuerzo. Ahí, mira. Oye, tú es una asiática, ¿no? Sí, pero no es en China. Ah, ¿no fuiste hasta China? No, fui hasta China. Oh, y mira, ese ya es en el otro brazo. Porque me pusieron junta la tercera de Pfizer y me pusieron la de la influenza en el mismo rato. Bueno, una si es japonesa, cada... china o taiwanesa. Coreana. Es china. A ver la primera foto de esa. Sí, porque aquí salen de chambear en... Mira, ese es en un brazo. A ver, ponla completa. Ese es en un brazo. Ah, vaya. Y mira, y para no renegar, llevo mi camiseta
de la selección mexicana, para que vean. Y el 10. Y el 10. Bien hecho, bien hecho. Y el cubrebocas, para que no vean los gestos que está haciendo. No, y el cubrebocas azul, no sé, es mensaje. Sí, me puse las dos en el mismo rato, me preguntaron si tenía seguro social para no cobrarme. La COVID no te la cobran. La de la influenza sí. Si tienes seguro social, gringo, lo das el número de tu seguro social, ¿no? Claro. Yo como no tengo, yo no soy residente, ni soy emigrado, ni nada, sí. No soy derechohabiente. Entonces dije que no tenía seguro médico. ¿Pero no es costosa o sí? $22. No es costosa para quienes la de la influenza, en la farmacia. 400, sí. En la farmacia, ¿eh? En la farmacia sí. Vas. Sí. Hice la solicitud anteriormente. Las dos primeras veces que me vacuné, en febrero y en marzo, hice la cita por internet. Como se la estaba aplicando una asiática, no era la taiwanesa esa, ¿verdad? Es decir, la vacuna no era la taiwanesa. No, es Pfizer. Es, no te tosió a la hora de... Es Pfizer, incluso... tengo mi certificado. Bravo. Mi certificado de vacunación, el auténtico de allá. Que te voy a decir una cosa, mira, si lo quieres pasar para allá, si lo podemos, ahí ponlo enfrente de ahí la lo cámara, puedes acercar, mira. Ahí está. A ver, pásalo ahí enfrente de la cámara, ponlo y ya estuvo bien con el ahí a está. Ver, ponlo ahí está, mira. Ahí están las fechas de las dos primeras vacunas, y que sí. dice que es Pfizer, y trae ahí su QR para que en el aeropuerto lo enseñes, pero no te lo piden en el aeropuerto. Tú no tienes eso, ¿no? Yo tengo uno en mi celular. No, bueno, yo también lo traigo en el celular, pero sí. También lo traigo en plástico. Yo también lo traigo en el celular. Bonito. Dice 4T. no te creas, mucho. No, para nada. Y fui, me la puse un domingo y me regresé el domingo en la noche. Y di vuelta nomás. Eso es mucho. Sí. Te hubieras traído fayuca. No, pues oía. Y es que aquí no, nunca me llamaron. No. Entonces, ¿qué iba a hacer? No pierdas la fe, a lo mejor mañana le van vas a ver, te van a llamar. Bueno, si me llaman, voy y me pongo la cuarta. ¿Qué hago? No, ya después de 6 meses. Ese es abuso. No, y que te vaya dando un griponón mínimo. Cállate. Fíjate que a mí siempre, año nuevo, Navidad, me daba una gripa fuerte. Y hace 18 años que me pongo la de la influenza, no me ha vuelto a dar una gripa en diciembre, año nuevo. Es más, en todo el año no me da una gripa. Yo me pongo la de la influenza. Yo pongo la influenza y la de neumococo cada 4 o 5 años. Ah, sí. Porque con esa... Adiós. Entonces hay que vacunarse, ¿eh? Sí, definitivo. Sí, vale la pena. Hoy 7 y aprovechen el módulo de los rezagados. Sí. Es más, déjame checar. ¿Ya vives dónde es? Sí, San Fernando. Ah, está en San Fernando. ¿Dónde era el hospital? Exacto. Ah, ese era un buen santo. Sí. No, pues sí. Oye, pero hay excepciones, ¿no? No sé qué hizo, pero ¿qué? Pero yo creo que haber sido un buen santo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. ¿Ah? ¿Sí, Juan Ramón? Sí, pues. ¿Qué temas tenemos? A ver. Pues, que ya acabamos con lo nacional, le brincamos a lo local. Sí, vamos a lo local. Oye, local, lo que no me pareció hoy en la protesta que hace, bueno, no protesta, el mensaje que manda Arturo León Alam, el dirigente del sindicato de burócratas municipales de Colima, que dice, pues no me dejan arrimar a la presidenta ya, que lo cercaron ya. ¿A la de Colima? A Margarita. Ah, ¿cómo que la acercaron? Sí, se quejó ya de que tiene la gente rodeándola. No, bueno, lo que pasa es que si quiere acercarse para cobrarle lo que les quedó a ver los ocho, pues no, le digo, no me lo dejen acercar, me va a cobrar, ¿no? Sí. Y ahorita que habla del 8, que ya anda reapareciendo, ¿verdad? Y en Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal? Fíjate, yo creí que se iba a ir al PAN otra vez. No, yo creo que... Es el líder ahí en Movimiento Ciudadano. Ya andan en campaña, ya empezó el PAN a promover su gente. Acaba de ganar Movimiento Ciudadano la elección extraordinaria en Tlaquepaque. En Tlaquepaque, sí. Se la ganó a Morena. Sí. El domingo. Es la que se había anulado, ¿verdad? Sí, es la que se había anulado por la intervención del Cardenal. Sí. Pero sacó Movimiento Ciudadano más votos ahora que la otra vez, de diferencia con Morena.
La otra vez le ganó por 2,000 y tantos, yo le ganó por 4,000 por eso, y tantos. Por eso berrinche el cardenal, ¿eh? Pues sí. Que decía que él iba a seguir hablando, aunque... No, pero el cardenal apoyaba a Movimiento Ciudadano, no apoyaba a Morena, claro. Por eso la... Claro, por eso la anularon. El cardenal en retiro, pues ya. Sí, 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 cardenal en retiro. Ya. Pues Sandoval Íñiguez. Sandoval Íñiguez, Juan Sandoval Íñiguez. No deja de ser cardenal. Ah, no, no, está en retiro. Sí. Bien, déjame leer antes algunos mensajes. Sí, y ahorita pasamos. Chela Ochoa, buenas noches, bendiciones. Héctor Gerardo Virgen, saludos para el gran equipo que conforma Archivo Digital, Choforita Centeno. Un gusto enorme escuchar al licenciado Fernando Moreno Peña, saludos afectuosos. Gracias, María Choforita. Olivia Salazar, buenas noches, un gracias, gusto escucharles. Olivia. Saludos, Antonio Delgado. Pues siguen sin pagar la quincena. Debería usted, Fernando Moreno, darles unas cátedras de cómo gobernar. Con usted nunca faltó ninguna quincena, al contrario, nos llegaba más dinero. Saludos a todos. No, lo que se ocupa es de cómo pagar, no de cómo gobernar, porque sí, el tema es el no pago, el billete. Sí. Blanca Acevedo Gómez, saludos al licenciado, un gusto. Saludos, escuchar Blanquita. Muy buena entrevista del mérito de Islahuacán. Y de Islahuacán, sí. Blanquita. Sí. Ellen Rodríguez Campos, un cordial saludo para Saludos. El equipo de A Propósito. Es un gusto escuchar al licenciado Fernando Moreno Peña y sus acertados e interesantes temas de interés general. Enhorabuena. Jeremy Estrada, licenciado, buenas noches para usted. Si hoy fueran las elecciones, ¿quién sería el próximo presidente de México o presidenta? ¿Si hoy fueran? Ajá. Pues mira, yo creo que la lucha está muy abierta en Morena. Hay 3 candidatos. Cuatro. Cuatro, ya. Cuatro. El secretario de Gobernación es el último que incorporó Mario Delgado. Sí. Fíjate la diferencia. Ese lo incorporó Mario Delgado. Sí. Y a los otros los incorporó el presidente. Sí. Nada más a dos. Sí, sí. Incorporó a la señora Sheuman. Al señor Sheuman y a Ebrard. Sí. Y metió de relleno a Tatiana Cloutier. Ajá. ¿Qué dijo ella después? A Ramón de la Fuente, el embajador en la ONU. A Moctezuma. Sí. Embajador en Estados Unidos. Este es Moctezuma, sí. Eso los y a Rocío Nale, creo, ¿no? Ajá, también. Entonces los metió de relleno, pero dos. Sí, dos no son de relleno. Es Ebrard y la compañera Sheuman, sí, que es la candidata del presidente. Y Monreal, que se enlistó solo. El presidente sí, dijo, no yo lo voy mencionó. A la boleta. Y cuando le dicen a Monreal, ¿y por qué el presidente no lo mencionó a usted? Dijo, y él dijo, porque yo no soy colaborador del presidente, yo soy líder del Senado. Sí. El Senado no forma parte del Ejecutivo, entonces él, él gente, mencionó a su gente, a los que están, claro, trabajan con él, sí, no a los que no trabajamos con él. Y hace unos días Mario Delgado acaba de enlistó al secretario de Gobernación. Secretario de Gobernación. Sí. Bueno, a la que habla es Elena Poniatowska. Elena Poniatowska. Dice, nada más hay dos. En mi opinión, nada más hay dos. Ebrard hay dos. Y este. Yo creo que en el ánimo del presidente nomás es Sheuman. Yo creo que sí. Ebrard hizo un buen papel ahora en Estados Unidos. Yo creo que el presidente debe estar contento con él. Nomás que yo siento que no todo el mérito es de Ebrard. Tiene su mérito, definitivamente. Pero yo creo que se vio la mano de Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda. Uh-huh. Porque fíjate, la visita del presidente de Estados Unidos tiene un mérito. No dio un dato falso. Todos los números que dio eran correctos. Eso quiere decir que se los dio el nuevo secretario de Hacienda, que es una gente muy calificada. Uh-huh. Estudió en Estados Unidos él, es un experto en economía. Hizo un buen prontuario. Y le hizo... Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y yo creo que Ebrard cuidó que no se salía del librito. No, no fuera a hacer propuestas de otra manera, ¿no? No, porque dicen que leyó de corridito todo, ¿verdad? Es que... Sí. No, y leyó de corrido, ¿eh? No... Sí. Es más, no dejó lugar para la traducción. No, pues la que metió, sí, el problema. Cuando terminó después de los 9 minutos, el mismo López Obrador voltea a la traductora. Y no, y le dijo él a la traductora, a ver si puedes. Pues sí, no, fue un mérito de la traductora. Vaya, ahí. Beto, sí, pues, tantas cosas inventó, sí, para salir del... Pero no dio ningún dato falso el presidente, no, por eso... Pues fue un buen discurso. Qué bueno. Mara Íñiguez, deja saludos a todo el equipo y saludos al licenciado. Saludos, Fernando, a Moreno. Mara. Un saludo a la exsecretaria de Turismo. Sí. Gloria Luz Meneses, un afectuoso saludo para el licenciado Fernando Moreno. José Zamora García, buenas noches. Saludos a todos los que integran el equipo de Archivo Digital. Saludos al licenciado Fernando desde Cuauhtémoc, Colima. Miguel Flores, saludos afectuosos, estimados saludos, amigos. Miguelito. Juan Luis León Salazar, si hubiera estado usted de gobernador en lugar de Nacho Peralta, ¿qué hubiera hecho para evitar el desastre financiero que nos dejó a todos los colimenses? El hubiera no existe. El hubiera no, existe. No existe. Por demás. Pero si hubiera. Va a estar muy interesante cuando esto vaya avanzando. Estamos hablando de la, sí, administración. Porque
cuando tú hablas de 11 mil millones que se robaron, sí. Tú dices, a ver, si el presupuesto es de 17, ¿de dónde? ¿Y los 11? Pues, ¿qué hiciste? A ver, ¿dejaron 6? No. Como que no es así. Que se fueron de boca. Que no es así. Yo creo que van a ir saliendo las cosas, pues, hecho, reales. Y yo lo que veo, licenciado, no sé, es algo mejor opinión la de ustedes, tú y Jesús también, que estás muy pendiente de las actividades del Ejecutivo. Ayer estaba viendo una conferencia de prensa que dan a conocer hallazgos, entrecomillado, yo los entrecomillo, hallazgos de los desvíos, y veo que dan unas cifras exorbitantes que no coinciden, porque están hablando de desvío de 500 millones, y sin embargo las cifras que están manejando... Del C5. Pero el tema que está refiriendo, sí, de los 500 millones es a lo que estaba presupuestado. Millones, no, lo que, sí, estaba presupuestado para el C5. Para el C5, sí. Y dice... de los 500 millones presupuestados para el C5, únicamente se aplicaron 140 millones, ¿no? Únicamente se aplicaron 140 y el resto se desvió. 135 millones. Bueno, el periódico dice 140. Aquí tengo una información, dice, solo se le destinaron 135 millones, del resto, uh-huh, se destinaron para apoyos alrededor de 5 millones de pesos para el pago de deuda. No, 5 millones para deuda. No, ser apoyo 5 millones. Para el pago de deuda 67 millones, uh-huh, y 121 millones para el pago de impuestos y alrededor de 12 millones para pago de internet. 3.5 millones de pesos que no han sido identificados. Ahí está, mira. A ver, ahí está. Hay 500 millones etiquetados, ajá, para un fin. Sí. C5. Sí. Según la información que da a conocer la Secretaría de Finanzas, únicamente son 135, 140 millones. No, los 500. Bueno, no. O sea, no se aplicaron los 500. No. Entonces dice, hay un desvío. Menos de la tercera parte, sí. El desvío no es que se haya ido a la bolsa de alguien. Sí, no, el desvío no es robo. Sino que se usaron, como dice ahí, para pagar impuestos, para pagar 121, no sé qué. Impuestos, sí. Otra serie de cosas. Internet y todo eso. Deuda. Sí, y deuda y otras cosas. Uh-huh. Y solo 3.5 millones de los 500... No se sabe en qué se invirtieron. ¿Sí? O en qué se pagaron. 3.5. O sea, 3.5 de los 500. Sin embargo, cuando tú das la nota, ¿sí?, la gente dice, se robaron 500 millones del C5. No, la misma funcionaria está diciendo que solo 3.5 no saben a dónde se fueron. Porque no están identificados. Habla aquí, 35 millones se destinaron para pago de nómina. Ahora bien, el que se destinen para otra cosa es delito. Sí, claro. Porque es desvío. Sí. El desvío no es que se vaya a tu bolsa, es robo. Sí, especulado. Sí. Cuando se lo llevan, sí es robo. Es robo especulado. Pero si en lugar de pagarlo para lo que estaba presupuestado, lo destinas. En lugar de comprar medicina, es para deporte. Sí, lo destinas para otra cosa, es desvío y tiene una responsabilidad que incluso puede llegar a ser hasta penal, ¿no? Aquí, sí. O que te obligan a reintegrar. Lo que le comentaba de que. La cantidad. Sí, claro. Desviada. Sí, debe de ser restituida. Debe ser restituida, anterior. Sí, porque estaba etiquetada. O sea, estaba etiquetado. Sí. Dice aquí, se destinaron para el pago de nómina 35 millones de pesos, más de 3 millones de pesos para pago de obra pública, 4.700 millones de pesos para pago a proveedores. Me parece exageradísima esta cantidad, ¿eh? ¿En cuántos años? Pues se supone que está hablando de los 500 millones y luego me salen aquí con una cifra de 4.700 millones. No, porque a ver. Para pago de un solo año no puede ser. Aquí está. Solo año no puede ser. Y 5.800 millones aproximadamente reintegros. No supieron escribir. Reintegro es la devolución que se hace, ¿no? Que no, el presupuesto no se ejerció. Un reintegro es, por ejemplo, tú le descuentas a los trabajadores. Para pensiones. El ISR. El ISR. La aportación. Ah. O bien, si tiene un crédito que les prestó pensiones, tú lo descuentas y lo tienes que reintegrar. Así es, ¿eh? Así es. Sí. Son reintegros. No son tuyos, tú los retuviste, pero los tienes que reintegrar. Sí. Entonces, yo creo que todas estas declaraciones, porque además, esa declaración de ayer que sale publicada hoy en los medios, sí, se refiere a la cuenta pública del 21. Que no ha terminado. ¿De este año?
El 21 de este año. Sí, sí. O sea, todavía esta cuenta se va a calificar apenas el próximo año. El próximo año se califica esa cuenta. Sí. O sea, se va a investigar eso hasta el año que entra. Este crédito se aprobó el 7 de julio del 2020. Sí. ¿Sí? De hecho, el recurso se empezó a ejercer en diciembre, enero de este año. Porque había que seguir una serie de cuestiones. O sea, lo que le falta al gobierno, porque se apruebe o se rechace o se dé a conocer, sí, es la cuenta del 2020. Que esa se va a calificar o a reprobar el día de mañana. Mañana. Mañana hay sesión, sí. Ah, mañana se va a aprobar. Mañana, sí. Mañana se presenta el documento en la sesión. Entonces, es la del 20, es la del 2020. El año pasado. Sí. La cuenta pública, sí. No, pues, la de este que año refleja el impago. El 2020 trae lo que se gastó en 2019. No, en el 20. No, la del 2020 es el 20. La del 20 es el gasto del 20. Ahorita el impago es que está en el 21. Y la declaración de esos 500 millones corresponde a la cuenta del 21. Así es, sí. Que se va a empezar a calificar el año que entra. Una vez que termine el ejercicio. Ahora, la cuenta pública que refiere el impago a los maestros, a los burócratas, a todos, se va a reflejar hasta el próximo año. Hasta el próximo año, no, el próximo año. No en la cuenta del 2020, sí, porque ahí no hubo impago. Sí, por eso cuando compareció el contralor, ahora que estuvieron en la glosa del informe de gobierno, uh-huh, él decía, bueno, es que yo no puedo todavía aplicar sanciones porque no han calificado esas cuentas. Yo todavía no tengo esos datos. Ahorita tal vez ya los conoce OSAFIC, que está haciendo las auditorías y demás. Dice, pero yo todavía no conozco. Incluso en tal caso, todavía no se puede hacer ninguna denuncia, o ya se puede hacer. ¿De qué? Del ejercicio que está corriendo apenas. A ver, recuerden que la universidad presentó dos denuncias, sí, pero por el ejercicio 21, que no le pagaron, ¿sí? Ajá. No, ya hay denuncias presentadas. Ya hay. Martín presentó denuncias por el impago. Sí, sí. Entonces sí procede poner una denuncia. Pues ya se presentaron varias. Se han presentado varias, ¿no? Pero ahorita las denuncias que se están presentando están relacionadas con la cuenta 2020, que es donde se supone que los hallazgos que hubo ya se encontraron posibles delitos, y dependiendo de la gravedad que haya, uno se presenta en la Fiscalía Anticorrupción o se le dé el seguimiento. Es que mira, el tema del impago, esto es importante porque la gente está molesta, la gente tiene razón, no le pagan, sí, claro, no le han pagado. Entonces ellos quieren ver ya las sanciones del impago. Así es. ¿Sí? Que ya sancionen a los funcionarios que causaron el impago. Eso va a ser hasta la cuenta del 21. Del 21, que se va a revisar el año que entra. Sí, en octubre, noviembre. Justamente por noviembre. Sí. Porque la cuenta del 21, la cuenta del 21 se cierra el último de diciembre. Así es. Sí. ¿Sí? Entonces, Nacho tiene 10 meses de la cuenta del 21, sí, e Indira tiene 2 meses de la cuenta del 21. Esa se va a analizar el año que entra. Así es, sí. Sin embargo, ya hay denuncias presentadas. Sí, claro. La universidad presentó una. Sí, pues. Sí. Dos. Una penal en la fiscalía. Sí. Y otra ante OSAFIC. Así es, sí. ¿Sí? Sí. OSAFIC está haciendo también, ya ha presentado denuncias sobre mucho. En base a esas denuncias, bueno, pues tenemos los elementos para practicar las auditorías, ¿sí? Y ver si hasta dónde tiene razón la universidad por el desvío de los recursos. El desastre financiero que se maneja y que se habla y todo lo que se dice va a aparecer en la cuenta del 21. En esta que está corriendo. La que está corriendo, pero que todavía no se revisa. Todavía no se cierra, ¿no? Se ve hasta el que no se ha cerrado, será hasta el próximo año. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí, así es. Entonces, el día de mañana, que van a estar muy madrugadores los diputados, a las 9 de la mañana empieza. Y sí, sí están empezando de veras. Sí, 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 sí. Algo que hay que agradecerles a los diputados. Pues tuvieron 11 reuniones ayer con todos. Sí, vaya que sí. Ayer hubo con los 10. Con los 10 ayuntamientos. Ayuntamientos para la ley de ingresos. Tesoreros, ¿no? Con los tesoreros. Sí, con los tesoreros de los 10 ayuntamientos, ¿no? Sí. Más gobierno del estado también estuvo. Para su ley de ingresos, ¿no? Sí, para analizar la ley de ingresos. Y más las otras reuniones, entre ellos la comisión de para ver lo de la cuenta pública, que van a ver mañana, y otros incentivos aquí fiscales. Aquí la pregunta, Juan Ramón, que tú estás muy al pendiente, y no sé si ya lo observaste tú. ¿Viene en el presupuesto del 2022, el del próximo año, todo lo que es la nómina del magisterio y de la burocracia, o va a seguir este asunto de que te pago hasta que me manden
y que voy a mandar. Los servicios personales están presupuestados. Fíjate que lo de presupuesto apenas se va a iniciar mañana. Para el día de mañana está previsto que inicien las reuniones de trabajo tentativamente. Con la ley de ingresos. No, la del presupuesto de egresos. Mañana en comisiones, la comisión de presupuesto empieza a analizar el presupuesto y van a iniciar con los organismos de. Sí, pero mañana presentan lo de la ley de ingresos, ¿no? No van a entrar. Van a meter tres dictámenes, tengo entendido, de estímulos fiscales de tres municipios. Van a presentar otros tres dictámenes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, no sé a qué se refieren, más la cuenta pública. Del 2020. Entonces son seis, pero siete. Pero también la ley de ingresos. Creo que lo van a dejar para el siguiente miércoles, ¿eh? Ah, sí. Hasta ahorita es la. ¿Por qué? Porque van a empezar a partir de la 1:00 p.m. No, pero es que nada tiene que ver eso. O eso es presupuesto y la ley de ingresos es antes. Es antes, sí. Primero, primero lo que le va a ingresar al gobierno. Ya están los dictámenes, ¿eh? Por eso ayer las reuniones fueron kilométricas, terminó a las 8 de la noche. No, lo que van a dejar, creo yo, para el próximo miércoles son las leyes de ingresos de los municipios. Ah, y los hilos. Pero no la del Estado. Las tablas de valores. Pero no la del Estado. No. La del Estado va mañana. La de ley de ingresos del Estado sale mañana. Mañana entra. Y la, y la cuenta 2020 sale mañana. Sale mañana también. Esa sí es seguro, pues, ¿no? Viene a ser casi lo mismo, ¿no? Pues no va a haber impuestos nuevos ni. No hay impuestos, ¿no? Nada más. Es lo que dijeron, ¿no? No, sí. No hay impuestos nuevos, se sigue subsidiando la tenencia al 100%, sí. Siempre y cuando no tengas adeudos de agua potable, prediales, etcétera. Lo que siempre se pide, ¿no? Bueno, entonces. No tengas adeudos fiscales. Que no haya deudos fiscales, sí. Y mañana se reúne la Comisión de Presupuesto y Disciplina Financiera. Empieza las reuniones tentativamente porque posiblemente. Con los organismos autónomos, ¿no? Los organismos. Ahí está circulando ya un calendario que los van a citar para decirles cómo está el rollo del. Derechos humanos. Del presupuesto, ¿no? Luego sigue la Fiscalía General del Estado, Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral del Estado, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, Organismo Superior de Auditoría. Se van a pasar toda la semana, ¿no? Dos días. Termina el 28, ¿no? Miércoles y jueves, sí. Termina el 28, ¿no? Sí. Y mañana también van, no, eso es el jueves, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, ¿sí? Tribunal de Justicia Administrativa del Estado van el jueves. Entonces mañana empiezan con lo del presupuesto. Sí, es lo que dice aquí Héctor Magaña, un saludo para él, nos está viendo. Dice que gracias, diputado. Solo para aportar, mañana se va a analizar también la ley de ingresos del Estado. Del Estado. Sí, la ley de ingresos del Estado, sí. Que ya la discutieron, en comisiones, ¿no? Ya. Ayer. Van a pasar a pleno, entonces. Ayer, más. Sí. ¿Y qué novedad está en la ley de ingresos? ¿Mande? No trae impuestos. No trae novedad. Qué bueno que no trae impuestos. No hay novedad. Pues no, prácticamente no. Entonces, bueno, si acaso el incremento de acuerdo al. El 3.5. A la inflación, ¿no? El 3.5. No, la inflación es del 7 ahora. Bueno, sí, pero este viene el 3.5. Ah, sí. La ley de ingresos, bueno, pues lo que habíamos dicho la semana anterior, ¿no? Son de arriba de 18.500 millones. O sea, vamos a pasar de 17.500 a 18.500. Son 1.000 millones, 1.090 millones más. ¿Y exactamente para qué va a servir en la cobija? Ese excedente. Según el proyecto, sin conocerlo a fondo, le quieren dar apoyo a los programas sociales. Sí. Es donde se, en el se presupuesto vienen el tema de las laptops, ¿no? Sí. De las laptops. Dotar de laptops a los muchachos de secundarias. Sí. Secundaria y primaria, ¿no? Primaria y secundaria, creo que sí. Entonces, yo entendí que para secundaria. ¿Sí? Ah, para secundaria. Bueno, no conozco, por eso te digo, sé que viene el asunto, no sé hasta dónde. Habrá que verlo ahí. Destinar y demás, ¿eh? Vienen dos rubros. Sí. Uno de 120 millones y otro de 110. Y creo que son para laptops. Viene el tema de uniformes, viene el tema de discapacidad, el de adultos de 60 sí, a 64. En los programas sociales viene un rubro. Y no viene nada de internet, porque el asunto no nomás es que les dé la laptop, ahí sino que hay internet. Superficial, no apuntaron tanto, no desglosaron tanto ese. Para saber de manera pormenorizada qué es. No, mañana sí se tiene que presentar ahí y bueno, ya se informará más a detalle. O el brinco, ¿no? De 17.5 a 18.5, hay un empréstito, ¿no? Sí. Que es necesario. Sí. Es muy necesario que pues ya se tarda. Que haya un crédito porque se ocupa para los gastos de fin de año. No, y para solventar. Para solventar los compromisos que hay. Yo creo que está bien. Sí, yo creo que sí. Por más Oye, te mandan saludar. Los mandan saludar
de Tinajas. Ah, qué bueno. Ah, mira. Y no es Mario Anguiano. Es Mario Anguiano. No, no, no. Debe ser su primo también. ¿Para crees que si hay internet allá? Daisy Cárdenas. Oye, si hay internet en Tinajas. Mira, de eso Mario les dejó algo. ¿Tomás? No, es Daisy Cárdenas. Un saludo, Daisy. Saludos. Buenas noches. Qué bueno que nos ves. Caroline Velázquez dice: licenciado, yo quisiera una cita con usted. Bueno, pues bueno, que se ponga en contacto. Cecilia García, mis felicitaciones por su excelente programa y saludos cordiales al licenciado Fernando Moreno. Gracias. Siempre traía algún tema interesante. Ernestina Araujo, un respetuoso saludo al mejor gobernador que ha tenido el estado de Colima, licenciado Fernando Moreno Peña. Gracias, con mayúsculas. Ramiro Vargas Morales, 11.500 millones. ¿11.500 millones de qué era? ¿De qué estábamos hablando? De la deuda que sacaron, el último, la última cifra. Lo que se ha mencionado, sí. Juan Luis León Salazar, ¿por qué hay tanto gasto en vuelos de personas que no trabajaron en gobierno del estado durante la administración de Nacho Peralta? Bueno, será cosa de verlo en la cuenta pública. ¿Volaron? ¿Volaron? Pues hubo vuelos, viajes, pues. Pero ¿irán a rebasar el gasto que se aventaron para presentar el libro en Tijuana? Sí, no, pero eso fue personal. Yendo, ¿no? Cada quien pagó. Iba poca gente, no iban más de 10 gentes y más. Además, Arnoldo lo dijo claramente en el programa de ustedes, que cada quien pagaba sus gastos. Ahí cada quien asumió su gasto. Por eso no fuiste. Que únicamente le iban a pagar el avión a Adalberto. Nada más. Dijeron, ¿no? Sí, él y su familia. Que cada quien pagaba sus gastos. Yo creo que así debe ser. Que por cierto, mencionan que la señora, la mamá de Indira estaba afectada de COVID. Caray. Posiblemente lo haya tomado por allá. Caray, desconozco si se confirmó la evolución. Ojalá no. Ojalá y no. Ojalá no, que esté y bien. No, y si fue, pues que esté bien atendida, nada más. Esté bien la señora, ojalá. Bien, saludos para Héctor Magaña Lara, diputado, saludos. José Ramón Vargas Valle está haciendo esa transmisión. Saludos, tocayo. Jorge Carrillo Trujillo dice, ¿cuál es su opinión sobre el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez en la unidad de inteligencia financiera? Y bueno, Pablo Gómez. Monillola, saludos a Fernando Moreno desde Ohio. Ah, mira, ándale. Pablo Gómez es un político más que un técnico en finanzas, es un político. Ha escrito libros sobre finanzas gubernamentales y sobre corrupción. Sí. Conoce el tema, ha sido 4 veces diputado federal, 1 vez asambleísta y 1 vez senador. Es de los políticos que más veces, ha estado 6 veces en la Cámara. Sobreviviente del 68. Él fue era presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía en el movimiento del 68. Fue apresado en 68 y liberado en 71. Él fue presidente del Partido Comunista Mexicano y fue presidente del PRD. Creo que fue el primer presidente del PRD. Sí, fue PRDista. Su esposa, Elvira Concheiro, es la tesorera de la Nación. Es ex esposa, está separado. Él es un político complejo, es radical, pero es una gente honesta. Pues radical porque es de línea dura. Está casado con sus ideas. De línea dura, y pero nunca en todos los años que ha estado en la actividad pública y desde su liderazgo estudiantil, siempre ha sido muy congruente y muy honesto, no tiene tacha. Nunca ha estado nada que ver metido, con los chuchos. Nunca ha estado metido a un conflicto de intereses. Sí. Las 6 veces que ha sido legislador, siempre se mantiene. Es un buen parlamentario, es un buen orador. Él presidía en la legislatura pasada el órgano de fiscalización. No, el otro, el que instrumenta los desafueros. Ahí se llama la junta instructora, la sección instructora. Sí. Él es un político más que técnico, ¿no? Sí. Ahora, si van a esperar estar escuchando lo que estaba haciendo Nieto en su cargo, de que era más son de espectacular sus noticias. Pues que ahora ya vamos a tal funcionario, tal empresario. No, yo no creo que no va a ser así. Y no. Ha trabajado calladamente. Hasta ahorita no se le conoce una... Ha circulado en 3 periódicos, hay artículos serios, que dicen que lo de Santiago Nieto tuvo que ver con la compra de una casa de 24 millones, ¿no? Bueno, que le molestó mucho al presidente. Una casa blanca, ni modo.
Sí. Fernando, permíteme que regalemos antes de para que vayan. ¿Qué será bueno preguntarles? O decir, vamos a regalar. ¿Cuándo se vacunó el licenciado Fernando? Son cinco tiras. Cada tira tiene cinco boletos. Es decir, vamos a recibir cinco. 25 cortesías para una sola persona. Ah, los 25 para una sola. ¿Qué son, para los Juegos de la Villa? Sí, es Atracciones García. Acuérdense, no hubo feria en Colima, pero Atracciones García se puso ahí. Todavía no hay feria. Y no hay feria ni de la... Ni se ve por dónde. De los jueguitos. Conclusión, Atracciones García nos regaló 25 boletos. Se los vamos a regalar a la primera persona que nos conteste qué, Fernando Moreno. Es tu problema. La trivia. La trivia, sí, de 25 boletos para alguien que sí lo quiera. Mientras piensa la trivia ahorita, licenciado, bueno, déjeme doy lectura aquí algunas de las preguntas. Irma Alcaraz Rodríguez, saludos, licenciado Fernando. Betito Ramírez está viendo esta transmisión y pregunta aquí, a ver si usted tiene el dato, saludos, que si sabe qué actividades tiene la diputada Lizy Moreno para la comunidad LGBT. Mireya Rodríguez, saludos a nuestro mejor gobernador. Usted está metida a las reuniones estas de los estímulos fiscales las leyes de ingresos, sí, ¿no? Sí, sí, ahorita está. Y mañana creo que tienes mucha chamba, ¿no? Bastante, sí, sí. Sí, lo que resta de este mes es de mucho trabajo. Sí, está metido en esa. Sí. Sí, pues déjale bastante. Ver, vamos poniéndola fácil. A ver, sale. Pero fácil, fácil, fácil. Día y fecha de nacimiento. ¿De? Y día, año y fecha de nacimiento de la gobernadora. Ahí está. Cualquier niño que se lo sepa, pues se le dan los boletos. Sí, ahí está. ¿Cuándo cumpleaños? La licenciada Indira Vizcaíno Silva, sí, gobernadora está. De Colima. ¿Cuándo cumple años? ¿Dónde nació? ¿En qué hospital y qué cuándo? No. Si había enfermero, no había enfermero. No, ¿qué pasa? No se vale si llama, si pone mensaje a Arnoldo Vizcaíno. Fecha. A ti no te los da. Fecha, o sea, día, fecha, mes día. Y año. Día, mes y año. Sale. El nacimiento de la gobernadora. Y ya está. Aquí está. 25 boletos para que se lleve a sus hijos. Tiene 3 minutos para empezar a contestar. Una pregunta difícil. Ya la dejaste fácil. Pues una pregunta difícil es si ya aparecieron los muebles de la casa de gobierno. Sí, no, el fantasma. Y una más regreso. Y otra pregunta también es ¿cuándo concluyen los pagos o cuándo se inician los pagos? Sí, no, eso sí. Y si quieres más preguntas, sí, te puedo dar más. ¿Eh? Eso sí es difícil. No, ya. No tan difícil. Año, mes y día. Fíjate que eso de los fantasmas, pues no sé si nada más en casa de gobierno se veía eso. Yo creo que los pensionaron a los fantasmas, porque ya no estaban. Pero fíjese que ha llamado la atención de que desde hace 2-3 días alguien tuvo la ocurrencia y colocaron una cruz. No sé, arriba de 30 centímetros. ¿En dónde? En Congreso del Estado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Algún diablo habrá por ahí? O están construyendo algo. Entre los cubículos, algún albañil que está por ahí. ¿Algún albañil por ahí? ¿Adelantaron el día de la cruz o qué? Sí. Pero, no traigo ahorita las imágenes, pero ahí está una cruz. Yo, ¿ah, sí? ¿Eh? Sí. Habrá mucho diablo, yo no sé. Bueno, aparte ¿a quién tienen espantado? Pues, aparte de ti, no sé, hay alguien más. No sé, pero si quiere verla todavía... Hasta ahorita estaba colocada, no sé si a raíz de esto mañana de la acaban temprano. De poner. No, tiene 2-3 días ya. Ah, 2-3 días. ¿Y de qué es? ¿De madera? ¿De qué? No, una cruz bien hecha, sí, de las que ven. ¿Ah, sí? Sí. Ahí pegados entre los dos cubículos. ¿Con imagen, sin imagen? Entre bueno, voy a darles el norte. A ver, sí. Entre los cubículos de un diputado del Partido Verde y una diputada del Partido Azul. Te estás refiriendo a Chapula. Chapula es el diputado del Partido Verde, es el único varón diputado del Partido Verde de Chapula. ¿Y quién más dices? Y una diputada del Partido Azul. Ah, por la oficina de Priscila, ¿no? Hay dos diputadas. Sí. La otra es Fernanda, ¿no? Fernanda. Bueno, ahí está. A ver, ya hay ganador, Juan Ramón. Ya lo tenemos. Mira, ahí está tu pregunta, fue facilita. A ver, ¿la tienes ahí, Kike? Porque no me he llegado por aquí. A ver. Ahí está. Son 25 boletos que le vamos a entregar con mucho gusto. Mañana, por favor, le voy a pedir. Ahí pasa el archivo digital. Ya se va a tener que mochar porque quién sabe quién le sopló esta pregunta, ¿no? No es Arnoldo Vizcaíno, ¿eh? No. Ah, bueno. Dice 14 de enero del 87. 13 y 34 años, ¿sí? 34. Sí. Sí, es correcta. Nomás faltó en dónde. ¿Qué mes? ¿El 14 de enero? 14 de enero. Él dijo... Ya faltan 2 meses. Sí. Ah, va a estar buena la pachanga. Sí.
Sí, 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 sí. ¿Está bien? Eso nos manda Alex Garo. Ya, bueno. Alex Garo, García Rodríguez. 25 boletos para que lleves a tus hijos, sí, tus sobrinos, bien, amigos, por acá, etcétera. Que se ponga en contacto contigo, con Quique. Que mande un inbox. A ver, por inbox, favor. Por favor, haznos llegar tus datos para que te digan en dónde vas a pasar a recoger los boletos. Y con mucho gusto, para que sigan participando. ¿Tema local? ¿Qué más tenemos de tema local? A ver. Tema local, bueno, pues lo que mañana viene en el Congreso del Estado. Que, bueno, es lo que estamos ya comentando. Es lo que estamos comentando, ¿no? De que viene por la cuenta pública, los estímulos fiscales. Y bueno, en el trabajo en comisión, lo que es el presupuesto, ¿no? Que es lo que se espera. ¿Qué otro tema tenemos? ¿Qué, el tema local? Bueno, pues todas las festividades que ya se vinieron encima. Ah, de que sí. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Porque la Secretaría de Salud al respecto no se ha pronunciado. No ha dicho si se puede, se puede. Y si Comala ya arranca el domingo. Pues estamos en verde, ¿no? Estamos en verde. ¿A Comala sí arranca el domingo? Pero sí, exacto. ¿Sí tendrá fiestas? Pues tiene su entrada de la música el domingo, salvo que le digan que la suspenden. No, y ya empiezan a llegar de la gente que viene. Sí, los hijos ausentes. De Estados Unidos. Ah, bueno, ustedes van a venir. Sí. Entonces, la situación es aquí. Señores, no hay problema, se va a permitir. O señores, hay problema, no se va a permitir. Porque lo está diciendo la autoridad municipal, pero no la autoridad sanitaria. Habrá que ver eso. No, bueno, yo creo que la autoridad municipal está muy ligada. ¿Coordinada? Coordinada con la autoridad sanitaria. Esperemos que sí. ¿Verdad? Debe ser, sí, definitivamente. Porque luego viene, bueno, pues viene las fiestas estas, el novenario de la Virgen. Sí. Y eso no creo que van a interrumpir las procesiones, ¿no? No, las peregrinaciones. Las peregrinaciones, y luego vienen las fiestas navideñas y luego viene hasta Reyes, ¿no? Sí, es el Guadalupe Reyes, viene el maratón, sí. Guadalupe Reyes. Del 1 de enero hasta el 6. ¿No? Del 12 de diciembre hasta el 6 de... No, pero Guadalupe Reyes las fiestas de Guadalupe terminan en el docenario. Empiezan el día primero. Sí, pero es el docenario y termina las fiestas, pero se sigue el Reyes, el rumbo al 6 de Reyes. Uh-huh, dos Semana Santa. No, pues, no, y si pasando antes el calendario con las fiestas festivo, de Tecomán y las de la Villa, ¿no? Sobre de dónde, exactamente. Sí, sí. Sí, pues vamos a ver, ojalá haya dinero. Ojalá haya dinero para la gente. Pues, ya no, pero han dicho algo de los pagos? Nada. Que no los han soltado de la Ciudad de México, que no han soltado el recurso, por eso no se han cubierto como se pensaba. Pero se había dicho anteriormente que ya estaba, que no llegaban, sí, pues, por temor a que el gobierno anterior los pudiera desviar, ¿no? Sí. Lo dijo la gobernadora, exactamente, ¿no? Exactamente, había ese temor, por eso se supone que no le habían soltado el dinero, y bueno, pues ahora es lo que causa extrañeza a las personas que no les han pagado, porque pues si ya está el nuevo gobierno, ¿por qué ahora no le entregan el dinero? Si habían dicho que era desconfianza, pues ella trae toda la confianza del gobierno de la ciudad. Por el trámite no es fácil, No, es difícil. Porque es dinero a fin de año. A fin de año el gobierno federal también pues ya hizo su gasto, ¿verdad? No, y ya llama no hay, la atención. No hay mucho dinero al fin de año. No hay. No, llama la atención y empieza a ver anuncios de algún ayuntamiento diciendo, vamos a pedir adelanto de participación. A ver, el de Tecomán pidió 25 millones, ayer, sí, ¿no? 25 millones, sí. Sí, ellos dicen que no tienen dinero para los gastos. Y Manzanillo 50. Manzanillo 60. ¿60? ¿De adelanto de participaciones? No, préstamos. A préstamos, préstamos por aparte. ¿Y Colima? No lo dijo claramente, pero sí dice que van a recurrir a un préstamo quirografario para poder... ¿Les dejaron mucha deuda o qué? Parece que sí. Bueno, los quirografarios son de dos meses, tres. Son de corto plazo. Sí, ¿verdad? De corto plazo que no requieren la autorización del Congreso. De siempre y cuando los tengas que pagar dentro del mismo periodo fiscal. Sí, sí. Dentro del mismo año. Para diciembre. Vamos a tardar. Es que si los estás pidiendo en diciembre, bueno, pues te los prestan por 15 días, un mes. Se supone que lo pagas en enero, ¿no? Que es cuando ya tienen dinero fresco los ayuntamientos. No, bueno, lo pueden pedir, tramitar ahorita para que se lo entreguen en enero. En enero. Y les da margen. Y la segunda parte del aguinaldo lo pagan con eso. Así es. En enero. Sí. Y ya tienen todo el año para pagarlo. Pero sí. Aquí no se. Sí se usa. Al trabajador federal se le paga en dos administraciones. También ya pagaron la primera parte. Y la segunda la pagan entrando enero. Por eso pero a los federales. Pero los estatales no se usa eso. ¿No se usa qué? No.
eso es que la den en dos partes. Sí, cómo no. También. Se está usando que no les paguen. eso nunca pasaba. Sí, te lo dan en diciembre y la otra parte en enero. ¿Tú crees que los municipios o el Estado, es pregunta, vayan a pagar el aguinaldo en sus dos partes? Completo. Completo este año, yo creo que va a decirse hasta enero. Cuauhtémoc, por ejemplo, te señalaba en las reuniones de ayer de que el anterior alcalde, que no dejó dinero también para cubrir los aguinaldos, que dejó nada más 4 millones, que necesitan 12, entonces... Pero la villa también está igual. La villa, no, pues si nos vamos uno por uno... Todos están la misma, ¿eh? Todos salen... Y aquí en Colima el sindicato está muy demandante de 52 millones de pesos, ¿no? ¿Qué es lo que quedaban a deberle a pensiones? Ah, pensiones. Al IPECOL. Sí, ¿y los bienes que vendieron? Sí. Pues, ¿cuál, pues? Se los echaron atrás porque parece que estaban en conflicto los terrenos con los que iban a... Ah, ¿no se vendieron siempre? No se vendieron. Igual con gobierno. Sí. ¿Cuál se vendió? No, en gobierno no porque... ¿Les iban a dejar? Iban a vender uno del por Manzanillo, ¿no? Sí. Allá por el Colomo. Por el Colomo y el otro del Rancho Buenos Aires y el estacionamiento. El estacionamiento, ¿no los vendieron siempre? No se vendieron tampoco. Entonces, pues, por eso no hay billete. Sí. ¿Ni se los dieron en pago al IPECOL? No. Tampoco. No, en palabrería sí. Hubo mucha palabrería diciendo va a pagarse con estos bienes, lo cual no sucedió. Esa es la verdad. No sucedió, Carrillo, a menos que tenga yo otro dato. Jorge Carrillo Trujillo dice, ¿y a los maestros cuándo nos van a vacunar de nuevo? Pues es que sí está ahí pendiente también de la vacuna CanSino, pues, de que el gobierno no lo ha decidido. Sí. Comprar vacunas para la segunda dosis. Después de 6 meses empieza a bajar la eficiencia de las vacunas. Sí. Esa es una gran verdad. ¿Sí? Así es. Y, pues, y además, fíjate que a mí que me pusieron la segunda Pfizer, la tercera Pfizer, uh-huh. Me dijeron, le vamos a poner la alta. Dije yo, ¿cuál es la alta? Para que no vuelvas. No, dice, esa es un refuerzo mayor todavía, dice, por su edad. Después de 60, estamos poniendo un refuerzo que le llaman la alta. Que es más... Y vale lo mismo y todo. Bueno pues no te digo, costo. La COVID no te la cobra. No tiene costo. Ah, tiene la únicamente de... cobraron la influenza $22. Uh-huh. Si yo tuviera seguro gringo, sí. Pues no me la... Bueno, pero ¿cómo no me lo hubieran cobrado, mexicano, a menos que tenga residencia ya? No. ¿Cualquier mexicano? No, cualquiera. Yo, va Juan Ramón, nosotros hicimos el trámite vía internet, uh-huh. Y en un hipódromo que está ahí en San Diego, ahí me puse la primera, no me bajé del vehículo. Ah, fueron ahí. Entró el vehículo. Ahí al hipódromo, pero de allá del otro lado. No en Tijuana. No, al otro lado. San Diego. También del otro lado. Y ahí mismo te la pones sin bajarte del vehículo y luego le pones un aparatito al cofre ahí y le dice, estaciónese allá. Y el estacionamiento que hay grande del hipódromo, ahí te estacionas y a los 15 minutos empieza a pitar el aparatito y va una persona. Ah, como si pidieras hamburguesas. Una dama y te dice, ¿se siente bien? Bien. Agarra su aparatito y dice, váyase. No se le olvide venir a la segunda, el toque, que ya le dieron la fecha. Y si te dan la fecha ya de la 21. Y a los 3 días te mandan o a los 2 días te mandan un correo. Uh-huh. Yo ahí los tengo. Para preguntarte si no tuviste un síntoma. Alguna reacción, sí. Una reacción. Y luego cuando se llega el día 20, el día 18, te mandan otro mensaje. Para recordarte que en 3 días son los 21 días para que te presentes. A la segunda dosis. O sea, allá sí le dan seguimiento. No, pues allá sí te hablan. Aquí no le han hablado. Pero sí, imagínate. Ahí estuviera yo todavía, ¿no? Oye, pero no dejaban pasar a nadie. ¿Cómo? En la frontera estaba cerrada. No, pero acuérdate que... No, antes no te dejaban pasar por el puente. Ni por Tijuana, por la carretera. ¿Sí? Ahí es donde estaba cerrada. Ah, pero por avión, por avión puedes volar o túnel. No, por avión puedes volar. Yo era lo que volé las 2 veces que puse la vacuna. Volé a Phoenix de Guadalajara. Y ya de Phoenix vuelas a San Diego y no tienes ningún problema. Lo que está cerrado es
la frontera. La que estaba cerrada era el paso terrestre. La garita, sí. Y el paso también por el puente. Y ahorita ya está medianamente abierto. Yo ahora que fui a la tercera vacuna, ya no me fui por Phoenix. Me fui por Tijuana, Colima, Tijuana. ¿El del aeropuerto? El del aeropuerto de Tijuana. Me fui por Tijuana, de aquí a tomar el avión aquí en Colima. ¿Sí? Me fui por Tijuana. Y pasé. Sí. Ya sin problema. Yo creí que iban a pedir mi certificado de vacunación. No. Lo llevaba, no me lo pidieron. Únicamente el pasaporte al pasar la línea, ¿no? Allá. Y aquí en Colima, pues ni siquiera también aquí en Colima nos pidieron la prueba. No. Tampoco nos la pidieron aquí porque íbamos a Tijuana. Uh-huh. Si hubiéramos tomado un vuelo a Estados Unidos en Guadalajara, nos hubieran pedido la prueba PCR. Así es. Pero como es un vuelo nacional a Tijuana, no te la piden. Nadie. Y ya allá pasa sin ningún problema, ¿no? Qué bueno. Yo traía mi doble vacunación por si. Algo más, tú, Juan Ramón, sino para ver el tema de la legislatura federal, algo que, pues, no sé si lo aprobaron o no lo aprobaron. ¿Qué? Con eso que nomás dan ¿qué? Datos así. Dice que están muy molestos ahí en la legislatura federal, porque mientras algunos trabajan duramente contra la trata de niños para explotación sexual, otros, que en este caso le dicen a los señores legisladores federales, pretenden imponer por ley que la Constitución les dé entrada ya en la Constitución, pues de alguna forma este referente para que los niños estén catalogados o metidos en asuntos de este carácter de pedofilia, en una palabra. No, pero no entra en la Constitución, entraría en el Código Penal. No, la Constitución no. Bueno, no. Pero acuérdate que los diputados federales son diputados federales. Sí, pero no, pues al contrario. Pues, no. Pero no necesariamente no tienen que saber todo eso ellos. Bueno, ¿qué es lo que están planteando? ¿Que se haga, que establezca ya como delito la pedofilia? Sí. Ah, bueno, pero es en el Código Penal, no es en ningún otro tipo de legislación. Pero ya está previsto, ¿no? Ya está prevista la pedofilia y ya está... Yo creo que está con otra denominación, de el delito de violación, el delito de la trata, de estupro. El delito de violación no importa la edad. Ajá. El delito de estupro sí tiene que ser menor, para que se configure el delito de estupro. Sí. Tiene que ser menor. Oye, también te está dando señales de que ya se enfadó, es Rosario Robles, porque está citando... Y convocando está haciendo una resistencia civil con su familia y con amistades, ¿verdad? Para que resuelvan de que tenga en libertad su juicio, ¿no? Sí. Al menos ya cita para este domingo, ella dice, una cadena de oración y estar con esta resistencia civil. Bueno, eso estimula nada más, pero no te libera. Sí. La cadena de oración sirve para otra cosa, ¿no? Para que se recuerde que ahí está todavía detenida. Del señor Lozoya no supimos ya más. Al señor Lozoya le dieron 14 días más, el día 3 de diciembre. Para aportar pruebas. Tiene 14 días más para aportar las pruebas que dice tener. Ayer le dieron 14 días. O sea, está allá afuera. No, está adentro. Ah, ¿está todavía? No, está embotado en el bote. Bueno. Y le dieron 14 días más para cerrar el expediente ya. Si no aporta las pruebas... Ya van directamente en contra de él. Ya. Ni que discutir. Que yo creo que... Pues sí. Él había hecho una propuesta, ¿no? De que regresaba... Iba a regresar 5 millones de dólares. Creo que es lo que valía una casa. Y eran 5 millones de dólares lo que iba a regresar. Pero nada más lo de nitrogenados. Son 200 millones de dólares que debe pagar Ancira. Y el daño es muy grande. Sí. Yo creo que él ya... Ya no se van a ir en contra de los que él declaró. No, pues es que porque no tiene las pruebas. Se van a ir en contra de él, que está confeso. No, y ya lo tienen. Ya lo tienen. Ya no hay mucho enredo ahí. Tienen detenido. Yo creo que va a negociar la liberación de la mamá, porque la mamá tiene prisión domiciliaria. También, La hermana, a la que ya le liberaron, ya no tiene orden de prisión, la esposa o exesposa que vive en Alemania. A ella ya la dejaron, creo que en paz. Sí. Y a la que está por traerse de Inglaterra es a la de Duarte. Sí. Ayer. Es en Alemania, ¿no? ¿No estaba en Alemania? No, está en Inglaterra.
está en Londres. La de Javier Duarte. De Karine. Karina, de Javier Duarte. Karime. 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 Exacto. Bueno. ¿Sí? Sí. Después de varios años, ¿verdad? De todo este. Pues tiene ya 2 años allá, ¿no? Tardadito, pero se acordaron de ella. ¿Sí? Eso es bueno. Aquí nos dicen que para el cumpleaños de la gobernadora que hay que preparar una albercada en la casa de gobierno. Esa. Bueno. No, esa foto no es de ahí, ¿eh? No, ¿eh? Y no es una foto nueva tampoco, no. Es una foto vieja. Y no es de la casa, no, no, no es, no, no, no es de la casa de gobierno. No. Definitivo. Porque la alberca de la casa de gobierno no tiene lo que está en. No, parece alberca de hotel. Sí, no es una. No es de la casa de gobierno, definitivamente. No. Yo no creo. Porque la alberca no es así, pues yo la conozco. Georgina Gina le deja salud, licenciado. Saludos, Georgina Gina, saludos. Bueno, pues. Ya casi nos vamos, Fernando. ¿Por qué tan pronto? Para que veas, ya puede llover. Ya puede llover. Por cierto, abríguese, está pronosticando. Pero en el norte. Un frente frío. ¿De qué lado? No, pero algo nos toca. En el Golfo. Deja que cuando menos refresque Colima. Está el calor de 33 otra vez, eso no se vale. Está calientito, Colima. Está caliente, sí. Y caliente el clima delictivo también. ¿Ah, sí? Por donde quiera se ve ya que hay inconvenientes. Se han disparado las cifras, ¿eh? Se han disparado. De los robos a vehículos, se han disparado. Oye, la policía municipal que creó Leoncio funcionó en Colima, ¿no, verdad? No, la verdad no, lo usaron bueno, ¿para como qué? Agentes. Para ponerse ahí en la curva lo de... Lo utilizaban para eso. Pero fue una cuestión política, ¿no? De crear una policía sabiendo que no iba a funcionar. Mira, la Constitución establece que en la capital, el jefe de las policías es quien gobierna. ¿Eh? Es el gobierno. En este caso, es la gobernadora. ¿Sí? Entonces, ¿qué caso tiene que el ayuntamiento tenga una policía municipal? Es más pertinente que le encargues al Estado. Sí, ¿verdad? Tiene toda la capacidad. Que tenga la policía. Acuérdate, cuando yo fui gobernador, la policía en el municipio la tenía Zendejas. Así es, al igual que en todo el Estado. Sí. Así es. Y era una policía estatal. ¿Sí? Así debe ser ahora. El ayuntamiento debería de... Sí, pero pues quieren medir fuerzas. Quieren... No se puede. No se puede. La infraestructura de uno y de otro es muy diferente. No, lo que ya tenían pues desde el tiempo de Arturo Velasco, porque yo se los pasé, era tránsito. Sí, sí. Y luego quisieron hacer una policía con Leoncio. Se tardaron, ¿eh? Y los robos aumentaron. Sí, se dispararon. Porque hubo más robos en la ciudad. No, yo creo que ahí debería de pasársela la policía al Estado, porque de hecho, de acuerdo con la Constitución, el gobernante, en este caso Indira, es la jefa de las policías. Es la que tiene, sí, es la comandante. Sí. Si la gobernadora va a Manzanillo y allá se queda para atender asuntos, ella en automático asume el mando de la policía municipal. No puede estar ella subordinada a nadie. No. Oye, sería la Constitución así lo establece. Uh-huh. Entonces la Ciudad de México tendría también una policía. No, en la Ciudad de México ha estado durante muchos años, creo que se permanece, que el secretario de seguridad lo proponía el presidente. Sí. Era propuesta del presidente. ¿Sí? Sí, porque no puede el presidente de la República. Fue él puso a Ebrard secretario de seguridad, porque no, bueno, eso fue el jefe de gobierno, pero era el jefe de gobierno y su jefe de seguridad, pero lo propuso creo que Zedillo. O Zedillo, sí. Zedillo lo nombró, o sea, le pides la propuesta, la hace el jefe de gobierno. Sí, oye. Pero quien hace la propuesta o la solicitud la hace el jefe de gobierno y el presidente es el que nombra. Así es, sí. A petición del jefe de gobierno. Claro. Porque el presidente de la República tampoco va a estar subordinado a no tener la policía, ¿no? Claro. Eso, pues así ha funcionado todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Si va bueno, aquí es muy clara la Constitución. Sí. En la capital donde reside, que es donde reside la... Los poderes. El gobernante, la gobernadora en este caso, es la jefa de la policía. Así sea la del municipio. Sí. Exacto. Ella es la jefa, ¿no? Juan Ramón dice a conocer el ganador de esto. Sí. ¿De los boletos? Sí, quedamos que se van a comunicar con Inbox para que ya bueno, le hagan. Agradecerles a los que participaron. Claro que gracias. Sí. ¿Pero son en la villa los juegos? Sí, en la villa, atrás de City Club.
exactamente atrás. ¿Esos juegos son los que dan ahí a la feria? Exacto, Atracciones García. Parte. Se pusieron allá una parte. Pero parte nada más, no todos, sí, es una parte. Pero pues está bien. Vaya, sí se divierte, no le haga caso al Grinch. No, tú ya no te subes, ya deja que la gente vaya. ¿Y si voy a la montaña rusa? Podría ser. Bueno, ¿con qué te despides, Fernando? Pues yo no cambio. ¿No? Yo ya les dije, lo que viene, conviene. Yo espero que venga la nómina pronto, ¿no? No, ¿cómo pronto? Mañana. Mañana. Ya mañana, ¿no? Miércoles. Pues, oye, ya se pasó de la raya. A ver, nuestros técnicos, que ¿por qué no nos dan a todos micrófonos como el que trae el licenciado para que tengamos las manos libres? No, porque Juan Ramón manotea mucho. Él manotea mucho. Es muy expresivo, así que... No, lo que pasa es que no nos gustó para comprar uno de esos. Sí, pero vamos a hacer un guardadito. Bere Cuellar, saludos a todos, como siempre, muy puntuales sus comentarios. Manuel Alejandro Espinosa Espíritu, también nos mandó la respuesta, pero te ganaron, Manuel. Dice que el 14 de enero de 1987, da 34 años. Armería Fraternal también dice que el 14 de enero del 87, Paco Velasco también 14 de enero del 87. Pues sí, pero sí. Bueno, fíjate que el licenciado, perdón, el ingeniero arquitecto, porque el ingeniero arquitecto Chávez Carrillo tenía 33. Fue menor todavía. Ah, 33. ¿Menor que Indira? Sí. Y había llegó a ver uno. 33, ¿no? Llegó a ver uno más joven, que era Francisco Solórzano Béjar. Sí, todavía fue menor. Sí, en los veintitantos. Hace más de casi 100 años. Sí, sí, él fue de los primeros gobernadores. Casi 100 años. Ahora que por favor caiga en viernes, ¿no? No se puede. Pero Indira es la gobernadora más joven en la historia. La de Baja California. ¿De Baja California o del país? Baja California, la de Baja California tiene 36. Sí. ¿No? Dice aquí, dice, ya Colima tiene su segunda gobernadora, pero a ver cuándo voy a tener una gobernadora nacida en cualquier punto del estado de Colima. Bueno. No, bueno, ella es ciudadana colimense. Ciudadana colimense, sí. Porque nace en Tijuana de padres colimenses. Eso le da... No, y además fue un factor muy... La circunstancia peculiar. Que estaba trabajando allá. ¿Sí? Así es, fue circunstancial. Sí, y según me comentó Arnoldo Vizcaíno, su papá, le habían ofrecido, porque de alguna manera había relación con la Armada de Estados Unidos, o las Fuerzas Armadas de allá, y que le habían ofrecido el hospital de allá de San Diego, algo así. Y que no, que él quiso que naciera en Tijuana. Sí, y ella, aunque haya nacido allá, es colimense. ¿Sí? Es colimense por nacimiento. Sí. Así es. ¿Sí? Hija de padres. Porque el ser hija de padres le da ese. Colimenses le da esa. Bueno. Esa pues categoría. Sí, ya estaremos llegando. No hay cambio ni hay diferencia. No. Es colimense por nacimiento. Llegaremos a esa fecha. ¿A cuál? Al cumpleaños. Ah, pues 14 de enero no está. No preparen regalos. No hay fecha que no se cumpla. Total. No está lejos, ¿no? Bueno, pues agradecerles a todos, ¿no? Fernando, agradecemos. Muchas gracias a quienes nos ven, muy amable, muchas gracias. Aquí estaremos vamos a ver el próximo viernes. El viernes hacemos allá un recuento de la semana, y pues el martes, aquí ya sabe, a propósito, nos vemos aquí. Va a haber cosas, esta semana. Claro que sí. En los días que están por venir. Va a haber muchas cosas. Habrá cosas. Esperemos ya decir, señores, liquidados todos, fuera Camoninas, ¿sale? Nos vamos como en el Palenque, ¿no? Con el Palenque. Abran la puerta, están cobrados y pagados, ya abran la puerta. Ojalá que sí. Sí, agradecerle a todos los seguidores que nos hicieron favor de seguir esta transmisión. Ojalá nos sigan beneficiando con este interés y que nos digan qué programa, qué tema le gustaría que abordáramos. Ahora casi no pregunta, ¿por qué? Sí, bueno, es que están. No los asustes. Es que voltean a ver a Jesús. Pero bueno, ya ve cómo es. No hagan preguntas, díganos qué tema quieren. Sí, y lo abordamos. Aquí no hay temas prohibidos, ni censura, ni temas vudú. Nada. Si interesen, con mucho gusto los abordamos. El interés que tenga. Sea el viernes o sea el martes. Aquí. Aunque no le guste a Jesús, le damos para volar. Resulta. Nomás que lástima, pues, que no podamos darles una fecha de cuando pagan, porque todos nos preguntan eso. Ese está trabajoso. Es la pregunta. Muy complicada. Eso hubiera sido la pregunta para que se llevaran el premio. No hubiera entendido eso. Pobres niños.
Pobres niños, los dejas. Los van a apagar. Bueno. No, muchas gracias. Gracias a todos. Esa transmisión. Gracias. Ojalá tengan muy buena noche. Acuérdense, insisto, viene un frente frío, según pronostican. Hay que abrigarse. Gracias, Fernando Moreno. Gracias a ustedes. Gracias. Muy gracias. Buena noche. Gracias, Jesús. Nos vemos mañana en el Congreso. Mañana. Gracias. Gracias.